están? Yo soy Fer Andrade y me encuentro ya a las afueras del Estadio Azteca previo a la final de vuelta entre las poderosísimas Águilas del América y la Máquina de Cruz Azul. Las Águilas y los Cementeros se vuelven a medir en una final del fútbol mexicano luego de 11 años, nuevamente un 26 de mayo y en el mítico Estadio Azteca. Recordemos que el marcador en el partido de ida finalizó 1-1 con goles de Uriel Antuna y Julián Quiñones. No saben el ambiente de verdad que se está viviendo aquí, piel chinita todo el tiempo, se nos viene un partidazo, el líder general de la tabla y actual campeón de la Liga MX, el América, contra el segundo mejor equipo de toda la Liga MX, el Cruz Azul. No sabemos qué nos va a deparar, si el América vuela nuevamente al campeonato, se vuelve bicampeón, o Cruz Azul alcanza la décima estrella. El llamado clásico joven cuenta con 4 finales previas, en donde el América salía victorioso en 3 y Cruz Azul solamente en 1. Vamos a ver si hoy llega la cuarta del América o la segunda de Cruz Azul. Yo les voy a mostrar el ambientazo porque, no les cuento qué partido se nos viene en unos minutos. Vengan. El inicio del partido se retrasó porque se cayó el cielo, cracks. Media hora tuvo que esperar el silbatazo inicial, pero este por fin llegó después de un muy bonito protocolo como ya es costumbre. Rodó el balón y los primeros 15 minutos estuvieron demasiado tranquilos, como que no encontraban cómo hacerse daño y de repente el azul hizo lo suyo. Un cabezazo de Antuna y otro de Sepúlveda tenían etiqueta de gol, pero Malagón apareció y con un par de atajadas logró salvar al América. Luego Rivero se quedó cerca, pero desperdició una que parecía clara. Medio tiempo sin goles, pero con el América sufriendo un montón. Le faltó contundencia a la Máquina. En el segundo tiempo mejoró el partido y también el América. Las Águilas como que se sacudieron el dominio de Cruz Azul, pero aún así fue la Máquina la que creó peligro primero con una jugada que terminó en las redes, pero que fue bien anulada por fuera del lugar de Antuna. El juego estaba de un lado a otro, tenso y con poca emoción, pero vino esto. Rotondi perdió el balón, Reyes se mete al área, adelanta la bola y se dio este contacto que el árbitro no dudó en marcar como penalti. Se revisó en el VAR, hubo tensión y se confirmó la decisión. Penalti para el América. Henry Martín al 78 lo convirtió en gol para adelantar al AME y hacer caer los fantasmas sobre los celestes. La cara de Anselmi lo decía todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Era penalti o no? Porque aunque no lo parezca, en redes había opiniones divididas sobre la marcación. Todavía sobre el final, Cruz Azul lo intentó, pero Malagón fue figura con otra gran atajada. Sin duda alguna, el portero mexicano fue la gran figura de esta serie final. 15 campeonatos para el AME, que además, al repetir el título, sumó el campeón de campeones a sus vitrinas automáticamente. Cracks, ¿qué les pareció la final? América, naciste tan grande.